tardes a todos. La verdad que es una hora un poco ya complicada. Viernes, última hora de la tarde. Así que muchas gracias por venir. Me presento yo inicialmente. Mi nombre es José Manuel López. Soy ingeniero, trabajo en Supragroup, en el Centro de Movilidad y Nuevas Tecnologías. He hecho mucho desarrollo web y últimamente también mucho desarrollo móvil con nuevos dispositivos. Ellos son... ¿Presentáis vosotros también? Sí. ¿Hola? Sí. Bueno, mi nombre es Sergio Contreras, también trabajo para Supragroup y trabajo como desarrollador, sobre todo enfocado en el desarrollo de aplicaciones móviles. Las tecnologías con las que trabajamos, todo lo que rodea JavaScript, HTML5, CSS, y es un poco la orientación que tiene un poco la charla de hoy. ¿Qué tal? Yo soy Javier Arias, compañero de ellos dos en Supragroup, también en el desarrollo de aplicaciones móviles, en principalmente híbridas, aunque hemos tocado un poquillo de todo, ¿vale? Muy bien, pues empezamos. Cuando vimos la oportunidad de hacer la charla aquí en la TechFest, pensamos, ¿qué le podemos contar que hagamos habitualmente? Pues aplicaciones híbridas. Entonces, la idea un poco es contaros la experiencia, es decir, con qué hemos pegado y qué conclusiones hemos sacado en este tipo de desarrollos, ¿no? Que a priori son muy interesantes porque habla de tecnología web, pero que cuando empiezas un poco a trabajar con ellos también te das cuenta de que tienen bastantes problemáticas que tienes que tener un poco en cuenta, ¿no? Entonces, para empezar, algunos datos interesantes. Bueno, esto es un poco lo típico, ¿no? Es decir, España, aunque es un país que tiene crisis, somos un poco líder en el smartphone, ¿no? Es decir, estamos en redes sociales, acceso a internet, bla, 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 bla. Como es mucho mejor una imagen que mil palabras, si vemos en 2005, cuando fue el anterior Papa, es decir, pues la gente, entre comillas, estaba allí, miraba, mucha gente. En 2013, en menos de 10 años, tienes hasta un loco ahí haciendo una foto con un iPad, ¿no? Así todo el mundo haciendo fotos y al final el teléfono está a la orden del día. Si miramos un poco el tema de equipamiento de dispositivos móviles, vemos como realmente el tablet y lo que es el Smart TV están creciendo bastante fuerte. A nivel de móvil, todo el mundo tiene un móvil. Ojo, diferenciaríamos lo que es un móvil de lo que es un smartphone, ¿no? Si vemos un poco cómo crece el tema del smartphone, pues bueno, en España estamos ya el 80%, seguramente más. Hasta mi abuela tiene un smartphone ya, pues claro, ¿qué te vas a comprar? Pero esto puede tener truco. Cuando la gente habla de smartphone, la gente empezamos a pensar, wow, una Google Glasses, vale. El problema está en que la realidad puede ser un poco más dura de lo que idealmente podemos ser. Y después incluso puede tener cosas mucho más cotidianas. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues que si uno analiza los terminales que tenemos en el mercado, sí, hombre, yo tengo un Nexus 5, hay gente que tiene un Galaxy 4, pero hay mucha gente que tiene gama media y gama baja. Eso a nivel nativo ya de por sí es un tema a considerar, en desarrollo híbrido es una cosa muy a tener en cuenta. Si miramos un poco qué tipo de dispositivos manejamos, pues España es muy, muy Android. Sí, está claro que hay un grupo de gente que es fan de los productos de Apple. A mí me parece que son buenos productos, aunque yo no los compre. Windows Phone está creciendo, BlackBerry cada vez más residual, pero somos muy, muy, muy de Android. ¿Qué problema tiene eso? La fragmentación. Es decir, a poco que empiezas a hacer desarrollos en serio de aplicaciones, tanto nativas y sobre todo en el caso de las híbridas, te das cuenta que hay una gran variedad de dispositivos en el mercado. ¿Qué pasa? De que nosotros, como veremos, la WebView, que es el runtime donde vamos a ejecutar nuestra aplicación híbrida, la perform va a variar mucho entre la versión del sistema operativo, el tipo de dispositivo, etcétera, etcétera. Si hacemos un poco de zoom, no todos son malas noticias. Esta es Google lo reporta en la página de developer todos los meses, un poco la proyección, el crecimiento de los diferentes sistemas operativos. En febrero, esta es la de enero, había crecido un punto Jelly Bean. Lo importante es que tenemos que ver es el tema de que Jelly Bean está creciendo bastante, pero todavía tenemos Ice Cream y Gingerbread, un porcentaje importante de dispositivos que lo manejan. Y KitKat, que realmente sí es santo grial para Android, poquito, pero cada vez un poquito más. A nivel de tipo de conexión, también es interesante conocerlo. Si miramos el tema de las tablets, veremos que hay mayor uso del Wi-Fi.
y en cambio el smartphone más uso de lo que es la conexión de telefonía móvil. Eso es trivial, pero lo importante de aquí es quedarte con la idea de que si haces un desarrollo híbrido, un desarrollo web, una aplicación, pensar de que a lo mejor si va a usar en tablet, posiblemente puedas utilizar una gran cantidad de datos porque estés en Wi-Fi. En cambio, si estás en 3G, piensa que si tu aplicación está continuamente haciendo peticiones al servidor, si no tienes cobertura, ninguna estrategia de cacheo interno en dispositivo, puedes tener un problema, ¿no? Y bueno, también tenemos que diferenciar el uso que tengamos de una app del uso de una web móvil. Yo siempre digo, cuando alguien hace un desarrollo, plantéatelo, a lo mejor necesitas una web móvil. Mucho más rápido, más sencillo, más fácil. Si usamos una app, ¿qué es lo que espera un usuario? Pues mucha mayor rapidez de ejecución y la transición entre diferentes pantallas. La ventaja de tener la lógica en el cliente nos tiene que dar eso. La capacidad de almacenar datos en el dispositivo, configuraciones, funcionamiento offline, si tienes que ir usando el storage del dispositivo, las transiciones, etcétera, etcétera. Tiene que ser una experiencia mucho más de apps que de web móvil. Tipo de desarrollo de aplicaciones móviles. Pues bueno, esto es un poco nuestro entendimiento de cómo puedes ubicar las diferentes posibilidades que tienes de desarrollo de apps. Esta es la típica slide que intenta un poco condensar los tres mundos. A mí me gusta siempre empezar por el mundo de la derecha, la parte web. Lo que antes decía, si puedes hacer una web móvil con tecnología web, que imagino que los que estáis aquí pilotáis, mucho mejor. Y después está el mundo nativo. El mundo nativo, ¿qué es lo que te va a ofrecer? Pues un SDK concreto, donde tienes acceso a toda la potencia del dispositivo, donde tienes acceso a todas las funcionalidades, etcétera, etcétera. ¿El problema de la parte nativa? Pues que tienes que aprender el SDK de Android. No vale con saber Java, hay que saber utilizar el SDK de Android. Tienes que saber GTC, la parte de Apple, si también te vas a Windows, pues con su .NET, etcétera, etcétera. Si te vas a la parte web, pues bueno, con tecnologías, a poco que hagas un desarrollo que para un browser de WebKit, posiblemente sea mucho más fácil de poder reutilizar en diferentes plataformas. Y ahí tenemos ahí entre medio lo que sería el desarrollo híbrido. Que el desarrollo híbrido, la gente siempre piensa, PhoneGap. Ahora entraremos a PhoneGap, ¿no? Pero bueno, hay un mundo y de hecho en desarrollo híbrido que está a medio camino entre la parte nativa y la parte puramente web, nosotros hemos dividido como dos grandes alternativas. Una que sería el desarrollo con runtime y abstracciones. No sé si conocéis alguno aquí, pues a Xamarin, la gente de .NET, a Titanium, la gente que tiene expertise en JavaScript. Es evidente, si sabes .NET, pues Xamarin es una opción que puede ser más o menos adecuada. Si vienes del punto Java, pues a lo mejor te cuesta un poquito más. La parte de Titanium, pues eso, si pilotas JavaScript, pues es interesante. Incluso la gente de Strawberry, que son de unos amigos de Barcelona, si lo conocéis, que bueno, lo que es curioso, lo que vienen un poco a hacer es como el eslabón perdido y utilizan técnicas de OpenGL para renderizar finalmente los componentes de las diferentes plataformas y un lenguaje de abstracción de marcado de XML. También es curioso, ¿no? Sí, realmente lo ideal sería de que Android, de que la gente de Google, la gente de Apple se hubiese puesto de acuerdo, la gente de Microsoft hubiese sacado un hiper mega SDK y hubiésemos todo desarrollado en nativo con las plataformas, pero al final hay una guerra entre ellos. Con lo cual significa aprender muchos skills, no puedes imaginar el coste que tiene tener equipos especializados, desarrollar, evolucionar, es un dolor. Con este tipo de abstracciones tienes esa facilidad. Después tiene puntos negativos. Es decir, por ejemplo, la gente de Xamarin intenta mantener la misma experiencia de usuario de diferentes plataformas, la de iOS y la de Android, a costa de que también tienes tú que desarrollar ciertas particularidades de la interfaz. En cambio, la gente de Titanium intenta hacer componentes comunes de forma que tú no te preocupas por eso, pero también la usabilidad a veces está un poco restringida y haces aplicaciones que no terminan de encajar ni en Android ni en iOS. Entonces, bueno, es una solución, también te cierras un poco. Si hay bug en el SDK nativo, pues hasta que la abstracción los corrija o te dé soporte, estás un poco cerrado. Si cierra Titanium, pues a lo mejor dan el proyecto open source, ¿no? Pero es un lock. Y bueno, pues la joya de la corona, si no, no estaríamos en esta charla, es el tema de uso de tecnología webs. La gran ventaja que tiene es que puedes reutilizar un montón de skills. Y sí es verdad que si hay un denominador común en casi cualquier plataforma que puedes imaginar, es un browser que interpreta HTML y CSS y seguramente también JavaScript. ¿Aquí qué tenemos? Pues hombre, la opción más clara del medio.
Sí, Apache Córdoba, también conocido como PhoneGap. Ahí la verdad que Adobe, como veía que se iba el pastel de Flash, reaccionó bastante bien. Triggerio, que es el de la izquierda, que es una especie como de plataforma que te da cierta facilidad al uso de este tipo de desarrollos. Sí, la verdad que no tiene mala pinta, pero me parece mucho más interesante la parte de Córdoba por la comunidad que tiene detrás, etcétera, etcétera. Y Calatrava, que es un framework poco conocido, un pelín discontinuado, y viene del maestro Martin Fowler, que imagino que os tiene que sonar, si sois un poquito de interacción continua. Bueno, pues son gente que discurre bastante bien y que hablaremos un poquito más adelante de ellos, porque tiene una estrategia híbrida, bien entendido lo que es el híbrido, o al menos diferente a lo que plantea PhoneGap. PhoneGap Fina tiene una comunidad muy grande. Si, a nivel de anécdota, hace una semana así creo, salió, bueno, liberaron, sigue siendo beta, la gente de Google se basa en Córdoba para tener runtime en la parte móvil de lo que son las Chrome Apps. No sé si alguno de aquí es una Chrome Apps. Básicamente utilizan Córdoba y lo que están haciendo es migrar su API de lo que es las Chrome Apps para acceso al dispositivo y poder ejecutarlo en terminales móviles. Apache Córdoba, ¿para qué sirve? Hombre, aquí imagino que sois gente que conoce de qué va esto, pero no os voy a imaginar el montón de gente que mezcla Fonga y HTML5 y piensa que son como dos palabras mágicas que todo lo arreglan y después tiene un montón de complicaciones detrás. Bueno, básicamente es una forma de, con tecnología web, hacer una app. Es decir, hacer una app en el sentido estricto, que la podemos empaquetar en un IPA o en una APK y lo podemos ejecutar como si fuese una aplicación nativa. ¿Qué no es? Quizá mejor es más fácil entender qué no es que qué lo que es. Si el gran fallo es realmente de la gente piensa de que PhoneGap o Apache Córdoba, lo que no es un framework de interfaz de usuario. De hecho, ellos no te van a proporcionar ningún tipo de componente para hacer nada de la parte visual. Ni botones, ni list view, ni transición, ni nada. Realmente, lo que es Córdoba es un mecanismo para, como todos los SDK nativos tienen un componente para poder embeber una página web, que es el llamado WebView, sus diferentes variantes, utilizan ese componente para poder meter, digamos, una aplicación que hagamos, una web apps, meterla en un componente nativo, a modo de wrapper. Y además, y donde está realmente su gracia, es el hecho de hacer un puente, un bridge, entre lo que sería la parte web, sí, la parte de comunicación de JS, de JavaScript, con la parte nativa. De hecho, si uno miramos los plugins que hay off the box, pues como PhoneGap o Córdoba, lo que intenta es abarcar el mayor número de plataformas posible, pues tienen los típicos, acceso al acelerómetro, a la cámara, a la parte de ficheros, etcétera, etcétera, para hacer ese bridge de comunicación entre la parte con tecnología web, es decir, lo que sería una web app, y lo que sería la parte nativa. Y plugin y más plugin. Sí. La verdad es que de que donó PhoneGap a Córdoba el proyecto, ha crecido bastante la comunidad. Tenemos un montón de plugins, sí es cierto que no todos a lo mejor están actualizados como debieran, porque tener en cuenta que al final el plugin, hacer un plugin de Córdoba es súper sencillo. Tú defines una interfaz de JS, que es como te vas a comunicar, y digamos una interfaz en la parte nativa, y cuando llegas a la parte nativa haces lo que quieras. No tienes ningún tipo de restricción. La única restricción es que si la parte de los SDK nativos va evolucionando, tienes también que evolucionar esa parte de tu desarrollo, ¿no? Hay una cierta limitación en la cantidad y velocidad de datos que puedes pasar. Eso, la gente de LinkedIn, que tiene un blog de ingeniería bastante, bastante interesante, que os recomiendo que miréis si no lo habéis hecho nunca, jugaba incluso con un servidor de WebSocket para el tema de pasar datos de gran volumen y con poco delay. Y bueno, también Foreign Phone Gap. Bueno, por ejemplo, nosotros, uno de los proyectos que hicimos, necesitamos para cierta pantalla de la aplicación que estuviese puesto siempre en apaisado, ¿no? Forzar el apaisado. Pues es una cosa que pensamos que vendría out the box con Córdoba y al final tuvimos un poco que hacer nosotros, ¿no? Pero es fácil hacerte un plugin. Y claro, aquí realmente empieza la parte interesante, ¿no? Y es, ¿qué framework utilizo para hacer mi web app? Pues claro, es una web app que se tiene que ejecutar en un dispositivo móvil. Y la gente dirá, bueno, pues un dispositivo móvil, pues como cualquier navegador, ojo, ojo con eso. Ni vas a tener el mismo rendimiento, ni la misma compatibilidad de APIs, y vas a tener bastante dolor de cabeza si intentas hacer cosas muy, digamos, que no sean necesarias. Como ejemplo, nosotros hemos trabajado con Backbone, con jQuery Mobile, con Kendo UI.
Con Angular también hemos trabajado, desarrollos con Bootstrap o con Foundation, que digamos parten de lo que serían maquetas de web móvil que podemos introducir como si fuese una app. Con Sencha lo conocemos, pero no hemos trabajado. Es cierto que Sencha son de los que más han impulsado, de hecho le hicieron un poco la demostración a Facebook de que se podía hacer una aplicación híbrida que funcionase como una nativa, pero sí es un modelo de programación bastante más propietario y que, te digamos, si vienes del mundo JavaScript, te limita un poco más. La gente de Ionic, os animo a que le echéis un vistazo, están en beta, pero tienen una filosofía bastante interesante donde realmente abarcan lo que serían los dispositivos más modernos, dan soporte solamente de Jelly Bean en adelante y de iOS 6 en adelante, usan un estándar V3C que se llama FreshTable para el tema del maquetado y no tener que hacer hacking con el tema de CSS. Tiene muy, muy buena pinta, pero a día de hoy es beta. Y bueno, pues al final te encuentras de que este tipo de desarrollo pueden tener mala reputación, en el sentido de que, ¿por qué tiene? Pues sí, hasta ahora hemos contado cosas que son interesantes. ¿Por qué puede tener mala reputación? Pues porque hay gente que esto lo utiliza para hacer una aplicación web móvil o incluso una aplicación de web que tiene más pinta de escritorio que móvil, usa el wrapper y ya tengo una apps. Hombre, claro, tienes una apps. No tienes una apps. Tienes algo que han metido en una web view, que puede ir bien o no. Lo que antes comentaba, el entorno de ejecución es mucho más reducido, tiene menos funcionalidades. Es posible, y nosotros realmente apostamos por este tipo de tecnologías, esto es un Nexus 5, tiene la mitad de procesamiento aproximado de mover elementos del DOM y de motor de JavaScript que un iPhone de última generación, la mitad. Tú tienes un Nexus 4, tiene como la cuarta parte. Esto ya se mueve bastante bien. Trae KitKat, ahora hablaremos un poco de KitKat. ¿Qué significa? Que este es el futuro. Posiblemente las tecnologías web, igual que a nivel de hoy día de escritorio, no te planteas, aunque hagas un videojuego o una suite ofimática mucho más fuerte que lo que te da Google en su nube, no te planteas en no hacer una aplicación web con tecnología web y hacer una nativa en Windows o en Mac, pues posiblemente en el móvil entre 2 o 3 años sea el futuro. Eso hace que, por ejemplo, la gente de Google o la gente de Apple también vaya reaccionando, ellos son muy de silos. Una aplicación nativa le garantiza que solo utiliza su store, su SDK, y esto realmente es un incordio. Ahí también la gente de Firefox, igual que en el navegador, con Firefox OS, está metiendo ruido y haciendo que las tecnologías web también cobren importancia, ¿no? Y claro, esta es un poco la madre del cordero. Cuando decimos aplicaciones híbridas bien entendidas, hablamos de híbridas. Si no, hablaríamos de aplicaciones con tecnología web y ya está. Entonces, el truco está en entender de que habrá veces que tenga que hacer la funcionalidad nativa y veces que tenga que hacer la funcionalidad con tecnología web. Y esa es la parte híbrida y esa es donde tienes que balancear. Después dejaremos la presentación. Esto es un enlace que nos parece bastante interesante, que se llama PhoneGap, un framework híbrido incomprendido. Porque la gente, no digo todo el mundo, pero hay mucha gente que no entiende bien la parte híbrida como mezcla entre nativa y tecnología web. Y bueno, la cosa pintaba mal, pero tranquilos. Es decir, tenemos ejemplos de que se pueden hacer buenas aplicaciones con tecnología web y hacer apps. La gente de LinkedIn, como decía, tiene un blog de ingeniería muy chulo y buenos ejemplos de cómo consiguieron optimizar el carrusel que tenían en la home para la versión de iPad, cómo iban liberando memoria, cómo iban minimizando el tema de los objetos del DOM. Muy chulo. La gente de la BBC, que también hizo una aplicación bastante interesante para los juegos de Londres, es una aplicación que no tiene muchos alardes, pero funciona, que es lo que se busca, ¿no? O bueno, esta a mí me mola porque es el tema de encontrar nuevas cervezas y es una aplicación que también está bastante chula. Es decir, que antes lo pintaba un poco regular, sí, se pueden hacer aplicaciones muy chulas con tecnologías híbridas, pero lo que pasa que lo que tienes que aprender es cuáles son las limitaciones que tiene y cómo las puedes solventar. Entonces, ahora lo que queremos un poco contar son las lecciones que hemos aprendido, posiblemente no todas, antes de entrar estábamos un poco discutiendo, pues no hemos dejado esta, que más interesante, la otra, pero bueno, algunas pinceladas. La primera y es desmitificar HTML5. HTML5 parece que es el tótem de la tecnología, a mí me gusta bastante, pero ojo con HTML5, porque sobre todo yo tengo mis jefes, para cualquier cliente, ¿lo hacemos en HTML5 el cliente? Sí, lo quiero en HTML5. Parece que entre los dos se miran, ahí hay una simbiosis, y después me miran a mí y le digo, ya, ¿pero qué vamos a hacer? Entonces me parece como revolucionario, y hay que tener cuidado que no te quede eso. Es que el problema es que te puede quedar eso tranquilamente, y el que lo sufre no es ni mi jefe ni el cliente, sino el que está desarrollando.
Importante, aprender bien qué es HTML5, sus limitaciones. En tecnologías móviles hay más limitaciones. CSS3 y JavaScript, un desarrollo moderno de JavaScript, con su TDD, con sus patrones MVP, o MVVM, etcétera, etcétera. JavaScript de verdad, nada de códigos paquete y copy-paste, que aquí no va a funcionar. Eso es HTML5. Además, hay dos velocidades de HTML5, el de la V13 y el de la parte de Wayne, que van como, es como a otro ritmo. Pero lo que yo quiero destacar es que hay colorcitos. ¿Y qué significan los colorcitos? Pues que está en frase de proposal, está en draft, bla, 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 bla. Y después tenéis un caso que no sé si conocéis, el, por ejemplo, de WebSQL. Si la parte de cómo desde HTML5 almaceno datos como si fuese una base de datos lo que tengo debajo, ¿no? Súper interesante para hacer una app, que lo que buscamos no depende siempre de que haya conexión al servidor. Pues tenemos WebSQL, que está deprecate, es si lo impulsó Google y también se unió Apple, y está deprecate, el estándar ha sido sustituido hace ya bastante tiempo por IndexedDB, que es el que impulsó la gente de Microsoft y también Mozilla. Primero, porque WebSQL era demasiado parecido a SQLite, con lo cual limitaban un poco el uso del API. IndexedDB es un poco rollo más como Mongo, un poco más abstracto. Lo que te encuentras que en Chrome de escritorio tienes IndexedDB, por supuesto. Bueno, la gente de Google pues avanza. La gente de Apple no sabe nada de IndexedDB, pero es que te vas al stock browser de Android y al de Apple y tienes WebSQL. Y te vas a Windows Phone y tienes IndexedDB. Ahí tienes que empezar a jugar con, ojo con esto, utilizar polyfill para extraerte las diferentes APIs, etcétera, etcétera. Eso ya sin contar las diferentes diferencias que tienes a nivel de cuotas entre las diferentes implementaciones de WebSQL e IndexedDB. Y diferencias de que no puedo a lo mejor hacer un commit de 50 megas de un tirón porque aquello explota, etcétera, etcétera. Así que HTML5 sí tiene mucho potencial, pero ojo con las implementaciones y con el uso que hagamos. Si te vas a ver un poco compatibilidades de diferentes APIs HTML5, pues te puedes encontrar de que no todo es solo lo que reduce. Ojo, está genial, es el futuro, hay que apostar por ello, pero cuidado, porque si no puedes encontrarte con esto. Y no hay nada peor que un desarrollador que se ha comprometido a hacer una cosa que después aquella no se puede hacer. La parte de Application Offline Cache. ¿Cuántas tú? ¿Qué tal? El Application Offline Cache es uno de los APIs de HTML5, ¿vale? Que nosotros hemos usado en los desarrollos híbridos que hemos realizado en Sopra. En este caso, se trata de definir un listado de archivos en un manifiesto de tu aplicación que se van a descargar una única vez. Cuando tú te instalas la aplicación, te conectas por primera vez a ese servidor donde tienes los estáticos, ¿vale? Te descargas todos esos archivos una única vez y después tu aplicación, lo único que se está trayendo son datos JSON, los datos que necesitas para funcionar, para mostrar la información al usuario. La parte buena de esto es que, tiene varias partes buenas. La primera, claro, si estás hablando de un desarrollo móvil, no le fríes al usuario la tarifa de datos si te está descargando todo el rato todas las vistas. Tú ponte que una aplicación como la que hemos hecho nosotros recientemente tiene a lo mejor 20 vistas, si estás todo el rato descargándote ese HTML, son muchos datos, aunque parezca que no. Si simplemente te traes los JSON de datos, reduces muchísimo. Por otra parte, un truco, entre comillas, que a veces se puede hacer es que como tienes ese HTML y demás en un servidor web, tú subes tu APK o tu IPA al store de Apple vacía, totalmente vacía. Lo que estás haciendo es apuntar un servidor web. Y cuando quieras hacer un pase a producción, porque se te ha roto algo, haces un pase a producción en tu servidor. No dependes de que Apple te apruebe la subida 2 semanas más tarde. Esto en muchos clientes, sobre todo instituciones, bancos, que si tienen un problema con una aplicación se ponen muy nerviosos, no pueden hacer un pase a producción en el momento cuando lo corriges, les viene muy bien. Tiene un pequeño problema, es que supuestamente está prohibido por Apple, porque el código que subes al store dicen que no se puede modificar por detrás. La de Google no me acuerdo también si lo prohíbe, Google también.
Esto lo hacen por un motivo evidente. Tú puedes decir que estás subiendo un juego para niños y al día siguiente metes porno. La que armas es bastante grande. Entonces, en nuestro caso, como era una aplicación bancaria, entendemos que se fían del banco, que va a mantener la imagen y demás, le han dejado hacerlo y ni se lo han mirado. Pero también conocemos otros casos de una empresa audiovisual, una cadena de televisión, en que le ponían pegas. ¿Vale? Es muy potente porque luego, cada vez que tú quieras hacer un paso a producción, simplemente modificas este manifiesto. Cuando la aplicación se conecta al arrancarla, comprueba que el hash de su manifiesto es igual que el del servidor y se lo descarga o no. Simplemente hace la comprobación, no lo descarga y estupendo, y seguimos trabajando. En cuanto a integración también con el servidor, os queríamos contar un poco las buenas prácticas que creemos que se deben seguir. Hay que minimizar el número de conexiones, porque cada conexión tiene un mínimo de 200 milisegundos, cada HTTP, desde el navegador. Si puedes traerte todo de una vez, lo suficiente para enseñarle al usuario algo, trátelo todo de una vez. No partas en 7 conexiones porque vas a estar penalizando. Siempre hay que balancear un poco, ¿vale? No tengamos al usuario esperando a que te traigas 7 megas, porque entonces también le dejas loco. Siempre que se pueda usar formato JSON, porque aparte de que es más entendible por parte de las tecnologías JavaScript, que es su objeto nativo, no es verboso. Si en vez de traerte un JSON te traes un XML, que es algo que también se usa habitualmente, te estás trayendo muchas etiquetas que en realidad no te valen para nada. En un JSON te libras de todas estas etiquetas y traes la misma información. Apostamos por los servicios RESTful porque te permiten escalar facilísimamente y hasta casi infinito todas tus funcionalidades, ¿vale? Y por último, lo que decía antes, balancear la sincronización de datos para no traerte de primeras 7 megas y dejar al usuario en blanco sin saber qué está pasando, sino a lo mejor solo te tienes que traer en un momento dado lo justo para enseñarle la primera pantalla y después en background te vas trayendo el resto, ¿vale? Vale. Bueno, seguimos un poco la parte de diseño y ergonomía. Esto que muchas veces decimos, bueno, esto que lo haga la gente de los colorines, ¿no? Si esto yo al final me digo que desarrolla, que me estás contando diseño, ergonomía, pues es que es importante. Es importante porque como no trabajes con ellos y sepas un poco de qué va esto, te la montan parda. Es decir, te montan una aplicación que llega allí con el de negocio no sé qué y tú dices, pues si es que esto no se puede hacer en un móvil. Y dices, pues si ya lo hemos comprometido y hay que entregarlo la semana que viene. Así que mejor ir con ellos y asesorarle de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tecnología móvil, la primera impresión es la que cuenta. Diferentes plataformas tienen diferentes también matices en la usabilidad, ¿vale? Este ejemplo es claro, un puente súper chulo, el puente que todos queremos, está muy bien, pero si eso no resiste el túnel del viento, pues el que lo haya hecho tiene sus días contados. Y que no tenemos que olvidarnos que eso sirve para pasar coches, personas, etcétera. Con lo cual, el diseño está muy bonito, pero no olvidemos de que se tiene que poder funcionar correctamente si tiene buena usabilidad y buen rendimiento. Este gráfico, en la parte roja, lo que viene a decir es las cosas que tú puedes tener control. En la parte de app, tú puedes tener control si metes un scroll view con 40.000 gráficas o no lo metes. Es decir, gráficos, la interacción. Es decir, si tú pasas de una pantalla a otra con una transición haciendo 3 tirabuzones y un 3D, o no haces nada y pasas de una pantalla a otra, que tampoco es tan grave, ¿no? Contenido, pues que le metes, características, algoritmos, si tienes allí, pues no sé, un algoritmo que revienta la batería del móvil porque está haciendo física cuántica por debajo, o un algoritmo sencillo, ¿no? Eso lo puedes controlar, es decir, la base de datos que tengas, las APIs, los algoritmos, la parte de backend, pues también lo puedes controlar, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué tipo de plataforma use tu aplicación? Pues hombre, lo puedes controlar, pero si quieres llegar al máximo de lo común de los mortales, pues posiblemente quieras abarcar el mayor número de plataformas. El dispositivo, como antes decíamos, hay de gama alta, de gama muy alta, pero también de gama media y de gama muy baja. Con lo cual, ahí puedes tener un problema. Y después, una cosa que siempre se nos olvida y es el tema de la cobertura y el tipo de red que tengamos. Es que es lo típico, haces una aplicación, estás en la oficina,
está ahí todo el mundo ahí, dice, qué bien funciona, qué guay es nuestra aplicación, y llega uno y dice, ¿y la has probado en 3G? Y dice, no, claro, en Wi-Fi está muy chula. Y dice, ¿y la has probado con baja cobertura? Y dice, joder, pues ahí ya me han matado. Ahí es que ni de coña. Entonces, es importante tener en cuenta de que si tu aplicación es para estar en la calle, pues posiblemente no tenga Wi-Fi. Entonces, piensa que es una aplicación móvil, no es una aplicación de escritorio. Definir una apariencia propia de UI. ¿Qué te encuentras? La gente dice, ¿cuál utilizo? JQuery Mobile. Todas las aplicaciones iguales. Sí, sí, están bien, todas iguales. Entonces, yo no soy muy sospechoso de la gente de Microsoft conmigo, pero se han currado una interfaz que es diferenciadora. Entonces, júntate con un buen grupo de gente de maquetación, de diseño, HTML5, CSS3, y seguramente tu aplicación quede mucho más molona. Identifica lo fundamental y corta a la persona de negocio e indícale lo fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo. Tú tienes una aplicación para buscar cervecerías y la que yo quiero tener en mi móvil es la que yo quiero estar con mis colegas tomando una cerveza en un bar y decimos, vamos a buscar otra que esté chula. Y claro, una que ya esté chula, me busca cervecerías próximas, pero yo no quiero cervecerías en Valencia. En cambio, si pienso en una aplicación de escritorio, a lo mejor me hago un viaje a Valencia y quiero saber qué cosas se mueven por allí. Entonces, no intentemos meterlo todo ahí en la aplicación móvil, que no, que no, no. Que la gente utiliza esto para un par de minutos y quiere que vaya rápido y que sea intuitivo. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta. Optimiza transición y componentes UI. Lo mismo. Es que es nativo, tengo un degradado, tengo el scroll este que es con el momentum, y yo quiero migración híbrida, lo mismo. Pues hombre, chico, a lo mejor dentro de 5 años que tengas un motor de browser, la leche, pues sí. Pero hoy en día, a lo mejor, pues puedes quitarte un poquito el tema del degradado, optimizar las transiciones, darle feedback al cliente, etcétera, etcétera. También un punto importante. Una cosa importante, que es, ejemplo, en iOS, el motor de renderizado es mucho mejor que el de Android. Con lo cual, a lo mejor te puedes permitir ese tipo de licencias. En Android, pues posiblemente no. Y si te hace falta, pues usa técnicas avanzadas. Por ejemplo, técnicas avanzadas, pues usa Smart Loading. Es decir, en vez de, digamos, esperar a que tengas todos los datos, ve, digamos, mostrando tu pantalla conforme tengas las cosas que se van a visualizar primero. O usa técnicas de background loading. Es decir, digamos, anticípate a lo que se va a cargar en el flujo de navegación o guárdate lo que se cargó antes, pues si la persona vuelve hacia atrás, para tenerlo preparado. ¿Qué pasa con eso? Porque tampoco te puedes almacenar todo tu flujo de navegación en el browser. Porque si tu aplicación son 2 pantallas, pues guay. Pero si tu aplicación tiene 50, pues te lo cargas. Te vas de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí usa estrategias de intentar guardarte lo más pasado y lo más futuro. Y además, como ahora contará Sergio, mucho cuidado con la liberación de la memoria. Porque estos browsers no aguantan mucho. Y cuidado con caer en el valle inquietante. Es decir, que no, es lo mismo siempre. No intentes hacer que tu aplicación parezca una aplicación nativa. Si, por ejemplo, la gente de Kendo UI Mobile tiene un framework mobile chulo. Pero, desde mi punto de vista, el rendimiento en Android, en dispositivos de gama media, incluso en algunos de gama alta, no es tan bueno. O sea, como tú tienes una interfaz que parece nativa, pero le das el scroll y no responde como una nativa, tú dices, ¡is! Esto ya le pides un poco el truco. Entonces, es mejor, digamos, no intentar replicar lo que no puedas hacer. En iOS, por ejemplo, tiene temas de eliminación con un efecto muy chulo en 3D de vistas y de filas, perdón, pues a lo mejor ahora mismo no lo puedes hacer. Si no, al final, parece que es, pero no es. Consejos sobre rendimiento. Bueno, lo que queríamos nosotros ahora en esta diapositiva es un poco haceros un resumen de aquellos consejos que, bajo nuestra experiencia, creemos que ayudarían a tener un buen rendimiento en nuestra aplicación, siempre teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es una aplicación con tecnología web, que no deja de tener HTML, JavaScript y CSS. Entonces, ¿qué pasa? Que para que no caigamos en el error de al final tener una aplicación que no es lo que esperábamos y tener una mala sensación y que al final eso no se parezca realmente a una aplicación móvil, pues nosotros hemos recogido una serie de tips o de consejos los cuales hemos aplicado en nuestro desarrollo para intentar tener una experiencia de la aplicación muy parecida a lo que realmente es una aplicación nativa, ¿vale?
Por ejemplo, minimiza el número de reflows en tu navegador. Al final, lo como hablaba José, lo que estamos haciendo está dentro de una WebView que dejas en un navegador. ¿Qué pasa si ese navegador lo tenemos inundado de elementos, los cuales cuando se produce cualquier acción tipo insertar un elemento, eliminar, cambiar un CSS, se produce un reflow? Al final lo que tenemos es una sensación mala. El recálculo, el volver a posicionar todos esos elementos en la nueva posición, pues genera al final una sensación mala en la que el usuario primero le bloqueas, no sabe lo que hay y la sensación de recolocado no es óptima, ¿vale? No es realmente lo que uno esperaba. Entonces, para ello, pues puedes hacer cosas. Nosotros, por ejemplo, en algún desarrollo hemos implementado una estrategia en la cual no tenemos todo cargado en el DOM. ¿Por qué? Porque al final, tú modificar un objeto del DOM implica que todos sus padres, todos sus hijos y todos los elementos que se han declarado después en el DOM van a sufrir el reflow y el repintado en la pantalla. Entonces, para ello, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nos aseguramos de no tener todo, pero sí lo mínimo que necesitamos para que cuando se produzca un recálculo o un reflow, un repaint de la pantalla, eso no se vuelva loco y la sensación hasta que se recoloque todo sea un dolor. Típico ejemplo que tengo muchas cosas en mi DOM, toco una y hasta que se todas, bueno, me he descojonado todo lo que tenía montado. Evitar excesos a la red, pues lo que decíamos antes. Al final, no dejar de estar trabajando dentro de un dispositivo móvil. ¿Qué pasa? Que tienes una limitación. Tienes una limitación en cuanto a acceso a la red. Salvo que tú tengas una wifi en la que te asegures que tu aplicación va a siempre estar ahí, pero eso no es una realidad. La realidad es que al final tú estás con una cobertura que a veces varía. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo en cuenta el número de acceso a la red y la uso de manera discriminada sin tener en cuenta que a lo mejor el usuario va a tener un ancho de banda muy, muy, muy pobre, en el que a lo mejor toda la información de traerla va a costar mucho, pues al final empeora mucho la sensación del usuario. Pues para ello, coño, ten en cuenta un poquito el número de accesos que va a tener la red, trata de optimizarlos, trata de reducirlos, trata de tenerlo de una manera controlada. Porque al final no estás en un PC donde siempre tienes el cablecito enchufado a la Wi-Fi, tienes una cobertura que va a variar y una conexión limitada. Para ello, por ejemplo, puedes utilizar una serie de estrategias. Por ejemplo, persistir los datos en tu local storage, que al final dejas una propiedad más de tu HTML5, en la base de datos del terminal, incluso en el file system del terminal. ¿Qué podemos guardar ahí, por ejemplo, para no tener que ir siempre a buscarlo a través de un servicio, a tu servidor? Pues bueno, al final puedes tener una serie de configuraciones que el usuario no tiene que pedir siempre, ciertos catálogos de por ejemplo, de listados que no van a cambiar. Por ejemplo, tener en tu configuración o en tu local storage metidos los catálogos de provincias, de códigos postales, cosas que sabes que no van a cambiar, porque las vas a pedir siempre. Bueno, pues móntate alguna estrategia en la que te permita al final tener eso. Vale, sí, la primera vez lo traje, pero luego yo esto ya no tengo que ir a pedido siempre y al final estoy penalizando la conexión de mi terminal. Luego también esto te da mucho juego. ¿Por qué? Te permite al final trabajar de manera offline. Al final, tú tener al final en tu dispositivo datos de manera local sin tener necesidad de acceder a la red, te permite trabajar de manera offline. Y en un momento en que la aplicación coja cobertura, hace una sincronización con el servidor. Te da juego. También nos hemos encontrado ciertos casos de usos en el que eso nos ha venido muy bien. Una petición limitada en los resultados. Es que realmente tengo que pedir todo para pintar por pantalla, pues a lo mejor no. A lo mejor si yo sé que hace una consulta del listado de, pues no lo sé, de videojuegos que tiene un usuario, pues a lo mejor no quiero pintar todos de golpe en la pantalla. ¿Me va a traer todos? Bueno, pues pagina tu petición, pide primero los que vas a mostrar, cuando el usuario de la siguiente vuelva a pedirlo el resto, pero al final, si es un listado muy, muy, muy grande que tú sabes que va a penalizar al final la espera, pues no lo pidas de golpe todo. O a lo mejor hay cierta parte del servicio que te da una serie de información que nunca vas a mostrar al usuario. Pues limita la petición. O sea, al final pide lo que vas a pintar. Porque al final es realmente lo que necesitas. No esperar a recuperar toda la información para mostrarla hoy. ¿Qué pasa con esto? Que al final tú haces una petición y ¿qué vas a esperar? ¿A que se traiga toda la información para que el usuario ya vea lo que ha pedido? A mí la sensación como usuario es mala. Entonces, al final, yo lo que hago, si hago una petición y eso tarda 3 segundos, es que digo, esto es una mierda, esto no va bien, no va fino. Y la verdad, la aplicación pierde ese gustillo y pierde esa experiencia de usuario rica. ¿Qué haces? Bueno, pues cogemos, hacemos la petición, mientras tanto, muestro un loading, cargo la pantalla, pero sin datos, pero estoy dando información de que algo está pasando. O sea, no estoy dejando la sensación al usuario de que se ha quedado eso tostado, que se ha quedado eso ahí congelado.
No, le muestro un mensajito de cargando, obteniendo datos, le muestro por lo menos que ya está viendo que hay algo ahí que está pasando. No, espera a que todo se traiga para luego pintar. No tiene sentido. Uso de scrolling nativo. Pues al final también es otro consejillo que a lo mejor ayuda a que la experiencia sea mejor. Tienes la posibilidad de que tu scrolling en listados largos se parezca mucho a cómo es realmente una aplicación nativa. Lo puedes conseguir mediante CSS, mediante aceleración de hardware del dispositivo, y de una manera sencilla al final puedes tener una experiencia en el scrolling de listados largos, que al final es como una aplicación móvil, es lo típico que te vas a encontrar, listados de muchos ítems y tal, que vas a tener una experiencia muy parecida a como sería en una aplicación real. Y todo ello en HTML. En terminales antiguos de Android, en sistemas operativos, por ejemplo, de la 2.2X, creo, donde por ejemplo, cuando teníamos listados en cuyo scrolling estaba basado en JavaScript, la experiencia era pobre. Esa experiencia pobre, al final, el listado parece que se mueva a pilas. O sea, lo haces así y va a tirones. Entonces, eso al final, pues la experiencia es mala. Puedes conseguir al final, con este tipo de scrolling nativo, que parezca que es más sensible, que es más rápido. Entonces, la experiencia es mejor. Evitar eventos clic con retardo de más de 300 milisegundos. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, que al final tú no dejas de estar haciendo un clic en la web view, ¿no? Es un navegador. Lo que pasa es que la realidad es que tú has tocado con tu dedo. ¿Qué ocurre por debajo? Tú das con el dedo y se produce un evento touch, el cual se transforma en un evento clic. Pues hay un pequeño delay de una serie de milisegundos, los cuales parece que no has hecho nada. Es decir, tú tocaste y pero todo sigue igual. Ah, coño, a los 30 milisegundos ha pasado lo que yo hice. Entonces, puedes evitar que ese efecto, que al final te genera mala sensación, puedes evitarlo. Entonces, hay librerías como, por ejemplo, FastClick, de la gente de Financial Times, que se curró al final una pequeña librería, la cual transforma eso para que al final, cuando tú cliques, se transforme en un evento clic y elimina ese delay de 300 milisegundos. El cual ya el usuario empieza a percibir que eso no va fino, ¿sabes? Que eso no realmente no es un móvil, que eso por abajo hay una web y mal hecha. Optimización de imágenes. Bueno, pues al final, aquí hay una serie de estrategias. Tú al final, que si tienes que en tu aplicación una serie de recursos los cuales vas a pintar, porque pueden ser iconos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener en el servidor cuando pides 80 iconos? No tiene sentido. Como bien dijo antes mi compañero, al final cada petición de ese recurso genera una petición HTTP, la cual tiene un coste. Ese coste al final, si sumas, es un coste que al final lo vas a pagar en cuanto a final de rendimiento. Entonces, pues, por ejemplo, como la gente de Glyphicon, que al final es los iconos que incorpora Twitter, Bootstrap, incluye una serie de sprite sheet que no deja ser una imagen, la cual contiene un montón de imágenes chiquititas que son las que tú vas a utilizar. Pides una única vez todo tu recurso y luego tú vas partiendo por CSS para pedirlo y mostrarlo. Entonces, pues, haces una única petición que al final, a la larga, tiene menos costes, ¿vale? Evitar escalado de imágenes en HTML, de la misma manera. Intentar evitar tener una única imagen que valga para todos los dispositivos, para todas las resoluciones. ¿Qué pasa? Tú al final, los dispositivos, hay un montón de resoluciones. Manejas tablet, manejas dispositivos smartphone. ¿Qué vas a tener? ¿Una única imagen y en función del tamaño lo vas a tú reescalar en el cliente? Eso, fail. O sea, al final eso lo que tú generas es que ahí pasa algo, hay un reflow por debajo, un repaint que deja tostar el navegador. Entonces, hay opciones, ¿no? Hay estrategias. Puedes al final manejar en el servidor una serie de imágenes de diversos tamaños, las cuales vas a pedir en función de la resolución del tu dispositivo y en función, mi dispositivo tiene esta resolución, es tablet, vale, necesito esta imagen. Ah, no, mi dispositivo necesita esta otra. Pero no pides una y luego tú haces un rescalado en el cliente. Eso no tiene sentido. Al final eso es lo que te va a producir, es lo primero que vimos, un reflow, con todo lo que conlleva. Y como último punto que hemos montado, este punto es curioso. A mí me gusta mucho, pero da para otra charla. O sea, esto es para sentarte y dar otra charla solo de esto. De hecho, no es trivial. La gente se cree que JavaScript es algo que, sobre todo la gente, yo también vine de Java en su día, y te crees que todo va a funcionar igual, y dices, ¿en Java me preocupaba por el tema de memoria? Pues a lo mejor hay gente que sí, pero luego hay gente que, como Java Collector actuaba por detrás de manera invisible o transparente, pues ni te enteraba. El problema que hay aquí es que JavaScript, efectivamente, sí tiene un Garbage Collector, pero no trabaja como Java. Entonces, tú tienes, digamos, maneras de decirle al Garbage Collector de JavaScript que te vaya eliminando lo que tú dejas por ahí. Pero claro, eso tienes que saber decir. Por ejemplo, intenta evitar referencias en objetos que no vas a volver a utilizar más. A lo mejor tú tienes una referencia a un objeto en JavaScript
los dejas ahí muertos y ya lo utilizaste, pero ya lo has dejado ahí vivo para toda la vida. ¿Qué pasa? Que tú al final esto no deja de ser una aplicación, una SPA, donde va a vivir la aplicación en una pestaña, en un navegador, y hasta que tú no lo mates, lo que se ha quedado en memoria no se va a liberar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú al final vas teniendo ahí acumulados objetos y objetos y objetos, cuando tu aplicación es muy pequeñita ni te enteras. ¿Pero qué pasa cuando tu aplicación es grande? ¿Qué nos ha pasado? Pues que al final tú tienes ahí, como ves, con cualquier herramienta de profiling, que tu memoria en el terminal se dispara. El problema que hay también es que a lo mejor en un navegador de un PC no te enteras, porque eso es fuerte, eso tiene memoria. En los terminales te enteras, ¿eh? Y te enteras en el momento en el que te pasas de página y eso no va. Y que va para auténticos pedales. Entonces, pues cuidado con esas cosas. Más consejos sobre memoria JavaScript, evitar tener variables globales que vivan siempre en el navegador, evitar luego, por ejemplo, tener listener en el DOM que luego no se va a utilizar. Ya te digo, esto da para largo, y uno de nuestros objetivos es que en otra charla, no sé si aquí en otro lado, hablar más en detalle de esto y meternos más a fondo, con ejemplos y historietas, porque a mí me resulta bastante apasionante. Y bueno, estos ya son los consejos que nosotros creemos que pueden ayudar a mejorar al final un rendimiento, pero hay mucho más. Seguramente vosotros conozcáis más, que nosotros desconozcamos, y no son los únicos, ni esto es el santo grial. Estos son los que nosotros hemos recogido a lo largo de nuestra experiencia, nos han ayudado y creemos que deben ser como mínimo a seguir. Hay muchísimos más. Y la idea es eso, que esto al final nuestra experiencia nos va a dar que crezca, que tengamos más, pero bueno. Y creo que no me dejé ninguno más. El tema de la estrategia. Vamos rápido, que si no, no van a echar de aquí. Esta. Al final, el cuello de botella es la interfaz de usuario. Ya te digo, posiblemente dentro de 2-3 años no haya cuello de botella y el rendimiento de una WebView sea tanto mejor que una nativa. De hecho, KitKat metió una cosa bastante chula, y es que la WebView no se actualizaba. Es decir, tú llegó Gingerbread, llegó Ice Cream, llegó Jelly Bean en Android, y decía, bueno, sí, el Chrome va actualizando, sí, el Chrome sí, pero el motor de la WebView, el antiguo, no se actualizaba. Lo bueno que hicieron con KitKat, que la gente de Google dijo, me imagino que dentro de mí, habrá gente que presione y diga, las tecnologías web también son importantes a nivel de aplicación híbrida, y han actualizado. De hecho, ahora el motor de la WebView de un KitKat, como el que tengo aquí, como un Nexus 5, tiene el mismo motor de renderizado que un Chrome versión 32. Versión 32, ¿qué significa eso? Que a mí ahora cuando me llegue por Google Play la versión 33, mi WebView está en 32. Y esperaré a la siguiente versión para que vaya aumentando. ¿Qué es lo que quiere hacer la gente de Google? Pues eso, tener que actualizar de forma dinámica la versión de Chrome, que también se actualice la versión de la WebView. Entonces, a día de hoy es posible que tengas que plantearte que ciertas funcionalidades, que ciertas pantallas de tu aplicación estén hechas de forma nativa, y no solamente con tecnologías web. De hecho, tu release de tus aplicaciones, incluso para diferentes plataformas, puede tener diferentes estrategias. Puede que haya casos en que te interese hacerlo un poquito esto nativo, y a lo mejor en la parte de iOS funciona bien y vas con tecnologías web que son, entre comillas, más fáciles y más baratas. Con lo cual te puedes montar diferentes estrategias en función de tus necesidades. Esto es un poco lo que cuenta Martin Fowler, en el sentido de que vas a tener una parte de tu lógica de negocio, acceso a servidor, procesado de datos, etc., etc., que podrás mantener seguramente cross-plataforma, en JavaScript, por ejemplo. Y después una parte, que es la parte de interfaz de usuario, que habrá casos que puedas hacer completamente con tecnologías web, y habrá casos que tengas que poner un poco de esteroides y utilizar el término amplio de aplicación híbrida y hacerlo de forma nativa. Te tendrás que jugar un poco en función de tus necesidades. Todo tuyo. Bueno, por último, por resumir un poco cómo hacemos nosotros aplicaciones híbridas, ¿vale? Al final es el desarrollo de una aplicación web, single page application, con una interfaz de usuario construido con HTML5, CSS y JavaScript. El JavaScript no solo para la interfaz, sino que también lleva toda la lógica de negocio en la parte de cliente. Recuperamos los datos con servicios de REST, ¿vale? Atacando a servicios REST, y actualizamos, hacemos una actualización dinámica de las versiones, con lo que os contaba antes del Application Offline Cache. Y importante, para que, como decía José, para que sea una app y no una web móvil,
el pequeño detalle es utilizar cosas realmente del dispositivo. Para eso utilizamos bien por el API de HTML5 o bien por el API de Apache Córdoba, utilizas las funciones nativas. Al final estás en un móvil, utiliza que estás en un móvil, tienes GPS, tienes cámara, eso es lo que al final te da un puntito de que no es una web móvil, sino que es una aplicación. Córdoba o PhoneGap también lo usamos para empaquetarlo, generas el código en HTML5, JavaScript y demás una vez, lo empaquetas para los diferentes móviles o dispositivos y al servidor. Y por último, una parte importante que se suele obviar en las aplicaciones single page application, están en el cliente, entonces todos los errores que hay en el cliente, el servidor no se entera. Normalmente estamos acostumbrados a, si usamos JSP, Serlet, JSF, lo que sea, siempre le mandamos al cliente todo renderizadito y los errores nos dan en el servidor y nos enteramos de lo que pasa. Siempre hay que montar en la arquitectura que montemos en el cliente un envío de trazas de error hacia el servidor, porque todos los errores JavaScript que den en el cliente tenemos que ser conscientes de ellos, ¿vale? Esto es un poco la pila de arquitectura que utilizamos, no solo esta, en las últimas que estamos haciendo no usamos Backbone ni Underscore y usamos Angular, ¿vale? Pero bueno, un poco por resumirlo, utilizamos la parte de servidor, pues cualquier herramienta que os sintáis cómodos, REST y demás, ya sea Java, lo que más o menos queráis, para traer con Ajax los servicios. Y luego siempre utilizamos templating para tener en el cliente el HTML que necesitamos, sea el que sea, para que no lo tenga que renderizar desde el servidor, sino que siempre se renderiza los widgets y las vistas utilizando cualquier motor de templating. En nuestro caso utilizamos el de Underscore porque es una dependencia de Backbone, ¿vale? PhoneGap por encima para acceder a las funciones nativas del dispositivo, jQuery porque viene muy bien, no nos engañemos, y RequireJS, que si no conocéis el patrón módulo, es muy conveniente para cualquier desarrollador JavaScript que lo conozca, porque si no, como antes decía José, acabas haciendo un código espagueti, cospedal y todo lo peor que os podáis imaginar. Siempre hay que modularizar muchísimo el código en JavaScript porque puede llegar a ser un tormento. El RequireJS te ayuda a pensar en modularizar todo tu código y además te ayuda a traértelo de forma asíncrona, que es lo que también nos viene a nosotros muy bien para no traerte todo el código que necesitas cuando cargas toda la página, sino te lo vas trayendo según lo vas necesitando. Por último, Grunt y Bower, que son dos herramientas, por poner analogías, que no son exactamente eso, ¿vale? Bower sería una especie de Artifactory para JavaScript. Espero que no haya ningún superdefensor de Bower en la sala porque me podéis apedrear. Pero bueno, más o menos vendría siendo eso. Es un gestor de paquetes, ¿vale? Para traerte las librerías que necesitas de JavaScript. Y Grunt es una especie de hermano pequeño de Maven, también para, bueno, JavaScript y muchas otras cosas hace Grunt, pero al final se suele utilizar para generar la compilación, entre comillas, de JavaScript, generar los empaquetados que necesitas y esas cosas. Estos son los logotipos simplemente de esas herramientas. Y es importante, aunque sean tecnologías novedosas y JavaScript no está muy visto como que hay que llevar integración continua, es muy importante tener un buen entorno de integración continua. ¿Con Karma? Con Karma, como veis arriba, utilizamos Karma y Protractor para hacer las pruebas unitarias y sacar los informes de cobertura. Desde Jenkins y Grant es desde donde hacemos desde donde generamos todas los empaquetados y lanzamos estas pruebas unitarias. Esas pruebas unitarias, Karma las puedes utilizar, las puede lanzar sobre un Chrome, sobre un Safari, sobre el Explorer, sobre Phantom.js, que directamente no levanta, es un navegador headless.
para el análisis de código JSLint o Sonar. Las pruebas funcionales, las que hemos hecho nosotros, hemos probado con MonkeyTalk y Appium, que utiliza el WebDriver de Selenium. No funcionan muy allá con las aplicaciones híbridas. Dicen que sí, pero nosotros no lo hemos conseguido levantar plenamente funcional, ¿vale? MonkeyTalk mola mucho porque grabas la prueba haciendo con el touch y tal, pero solo graba la coordenada donde estás pinchando, lo cual es una mierda si cambias de dispositivo, no te vale para nada. No consigue seleccionar bien el identificador. En las híbridas, en las nativas sí funciona bien, ¿vale? Y luego, por último, pues Subversion Git para repositar el código y un servidor de aplicaciones, un servidor web que se necesita para a donde apunta el Bootstrap que contábamos antes de Córdoba, ¿vale? Okay, ¿no? Y esto es. Vamos a presentaros una cosilla. Pero rápido, ya no queremos. Muy rápido porque nos echan. Si me deja. Un minuto, Sergio. Sí, la hago muy rápido. La idea de esta mini demo es haceros ver todo lo que os hemos contado, cómo se llevaría a la práctica, algo muy, muy tonto, lo que sería un hola mundo. No deja de ser dos aplicaciones, las cuales comparten un HTML y un JavaScript y un CSS común, pero cuyo interfaz, en cuanto a cosas chulas como menús con transiciones así un poquito espectaculares o algo así, sean nativas, pero realmente lo que es la chicha de la aplicación o el core de la aplicación sea HTML, JavaScript y CSS. Lo que viene a ser la aplicación híbrida. ¿Qué hemos hecho nosotros aquí? Al final es una aplicación con un login, que es esto que veis aquí, que esto está hecho con HTML5, JavaScript y CSS, pero lo que es la carcasa general de esta aplicación, que por ejemplo está en iOS, tiene una interfaz nativa, tiene un menú, el cual veis que se despliega y se mueve de una manera fluida y con una sensación ya de realmente una aplicación nativa. ¿Que se puede hacer con CSS? Sí, sí, correcto. Si hay que alguien controle seguramente más que yo en temas de CSS, dirá, eso lo hago yo. Digo, sí, sí, de acuerdo. Pero si esa animación te la llevas a un navegador un poco de un dispositivo, como hablamos, de gama media o baja, eso no va así. Esa es la realidad. La realidad es que eso se va a mover a carbón muy mal. Entonces, pues bueno, si puedes al final tener el intermedio de tener una interfaz de movimiento nativo que el usuario se sienta cómodo y fluido y realmente luego tu chicha la tengas en el HTML, pues ese es el objetivo. Luego, por ejemplo, puedes tener también parte de tu aplicación que realmente sea nativa 100%. En este caso, pues yo he incluido el MapKit de iOS, pues que te muestra una geolocalización de, que no está hecha en HTML, que está de forma nativa y se parece un poquito a lo que un usuario de iOS vería, ¿vale? Y la idea es que ahora este ejemplo igual de tonto lo veáis en Android. Cerrado por los problemas que hemos tenido antes. Sí. Os lo imagináis, ¿no? Al final es la misma aproximación. Yo creo que merece más la pena que sí, pasemos no merece que a preguntas y tenéis una duda sobre lo que hemos comentado. El Android es igual, esa es la aproximación, ¿no? Esa es la aproximación híbrida total. Es decir, tienes parte de tu aplicación, no una pantalla, sino la carcasa es nativa y la parte de lo que es la aplicación lógica de negocio, acceso a servidor, pues tecnología web. Es muy tonto, pero en nuestro GitHub lo dejamos, si alguno lo quiere coger y ve cómo por dentro se monta, es muy gilipollas, pero bueno, nosotros lo dejamos en el GitHub y lo podéis trastear. ¿Tenéis alguna pregunta, duda? ¿Alguien nos ha dormido? Buenas. Me parece muy interesante lo que proponéis, porque efectivamente la parte de interfaz de usuario es la que peor experiencia, ¿no? Porque intentar hacer la aplicación que se parezca totalmente, luego pues no se parece. Pero realmente, ya que te tienes que poner a hacer código nativo, ¿merece la pena hacer cierta parte en JavaScript? O sea, ¿pensáis que realmente reduce la carga de trabajo? Pues depende de cómo grande sea tu aplicación. Si es como esta demo, pues me tira directamente y termina en nativo. Es una aplicación grande y además vas a hacer muchos de ese tipo de aplicaciones. Pensáis que al final la parte nativa se puede reducir al menú lateral o el menú, las diferentes tabs de navegación a nivel general y después todo lo que son los contenidos, lógica de negocio, acceso a servidor, todo eso lo puedes hacer con tecnología web. Uh-huh. Es más, puedes incluso tener plataformas que necesites como en Android este tipo de aproximación y a lo mejor en la versión de Windows Phone o la versión de iOS no lo necesites. Y tú juegas un poco en el tiempo. Entonces ahí está un poco el equilibrio, de que sean aplicaciones donde tú lo puedas amortizar. Si no, evidentemente no. Si no, mejor como la gente de Ionic, que dice, mira, soporte para Jelly Bean para arriba, aplica dispositivos modernos, toda tecnología web, porque este es el futuro dentro de 2 años,
mi abuela también tiene un SU5, ¿vale? Y ya está. Entonces, un poco jugar con eso. Gracias. Creo que no ha vuelto a aparecer Calatrava por ningún lado al final de la charla, entonces para que habléis un poco más de esto. Calatrava al final lo que te monta es, lo que te viene a decir es, creamos un API intermedio en el cual podamos separar lo que sería tu lógica de negocio y ese API te hace la interacción con tu parte nativa. Y tienes implementaciones, por ejemplo, en Android y en iOS. De forma que tú puedas, digamos, con ese API acceder y, por ejemplo, si tienes una cajita de texto, puedes modificar el texto de la cajita desde JavaScript. Y que si alguien modifica ese texto en la cajita, JavaScript también se ha notificado. De forma que puedas separar de una forma muy clara lo que sería tu lógica de negocio, que sería la parte transportable entre plataformas, y ese API, esa interfaz, para permitir el acceso a tu parte, digamos, nativa de interfaz de usuario que harías en cada una de las plataformas. Eso, el problema, tiene ventajas, también tiene problemáticas. Si tú, por ejemplo, para una plataforma utilizas un desarrollo 100% web para hacer la interfaz de usuario, si utilizas una aproximación con Backbone, donde tienes acceso al DOM, lo tienes fácil para desmontar la parte web y hacer la parte nativa cuando tengas tiempo o cuando lo necesites. Si usas, por ejemplo, Angular, que Angular realmente se basa en que genera, interacciona mucho con el DOM, pues ahí lo tienes, no puedes hacerlo. Con lo cual, si usas, tienes que ver qué tipo de aproximación web utilizas para utilizar esta aproximación. Como apunte, Calatrava lleva descontinuado una serie de meses por parte del equipo de desarrollo. En su día nosotros hicimos la prueba de concepto y nosotros al final nos quedamos con la idea, que la idea no llega a ser una aproximación a lo que hemos querido mostrar en la última demo. Como todo tiene una serie de problemillas, al final ellos no trabajaban con JavaScript nativo, utilizaban CoffeeScript. Entonces, yo intercambio una serie de preguntas con ellos, haciéndole las preguntas típicas de un friki que hace una prueba de concepto, oye, tío, ¿por qué no te dices JavaScript y tal? Y me dieron largas en el sentido y dijeron, mira, lo hemos utilizado en un par de proyectos y tal, entonces al final nosotros nos conocemos quedados con la idea. El concepto es ese, ¿no? El concepto es separar drásticamente la interfaz usuario nativa de la parte lógica de negocio. Y con ese API, entre comillas, que sea realmente portable tu lógica de negocio. Después tiene ventajas e inconvenientes, como todo en la vida. Tiempo, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Es un placer.